Buenas noches, ya están en el piso dos personas que saben mucho de Venezuela. Vamos a hablar sobre todo del tema del apagón, que significó más muertes inútiles, más hambruna también. Eh, pero antes de ir a ese tema, vamos a entrar en un tema local. Ustedes saben que hoy la expresidenta Cristina Kirchner fue eh, procesada, creo que por séptima vez, por la mayoría de las veces por hecho de corrupción. Eh, pero a propósito del viaje que hizo a Cuba y de ese video en YouTube donde cuenta que su hija y ella están perseguidas, eh, se especuló mucho sobre si al final Cristina Kirchner eh, sería candidata, si se puso en duda que, sería, que, que, que será candidata. Eh, yo quiero hablar de esto con dos personas que siguen la política muy de cerca, Julio Bárbaro y Marcelo Birmajer, ustedes los conocen, no, no necesitan presentación. La primera pregunta que les quiero hacer a los dos es si esta versión que surgió a partir de ese video, de si está, si va a ser o no Cristina Kirchner candidata, que parecía un tema que no estaba en duda que iba a ser candidata, eh, ¿ustedes creen que eso modificó algo, que ella puede no ser candidata? Empieza el que... <laughs> eh, Julio, por favor. No, pero yo creo, la verdad que no... No puedo decir nada, porque es una decisión de una persona que no sé cómo reacciona. Y en alguna medida, eh, el, yo actúo como si ella fuera candidata, pero creo que el kinerismo, yo dentro del peronismo, el kinerismo es un tema con el que no quiero tener nada que ver. Lo que me duele es que yo digo, voté a Macri para que me saque de la grieta y me quiso poner del otro lado. Bueno, pero mm. quiero salir de la confrontación. Y si Cristina, si el tema es si Cristina no se presenta, es muy difícil que Macri gane, ¿no? Porque en las encuestas, todo está armado para que sea Cristina contra Mauricio. Uh -huh. Si esto se desarticula, sería un bien para el país, pero un, un compli, una complicación para los candidatos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, primero, desearle una rápida recuperación a Florencia Kirchner. El video uh -huh. trata sobre uh -huh. eso. Lamento mucho que esté enferma y uh -huh. de todo corazón que se recupere cuanto antes. Y que sea lo más leve posible. El video en sí es patético. Nuevamente vuelve ah. a utilizar cuestiones trágicas, como en su momento la lamentable muerte del marido, luego uh -huh. eh, la enfermedad de Timmerman y ahora de la hija, para acusar prácticamente a la sociedad argentina de enfermarlos. Fueron ellos los que tuvieron el poder, no manejaron bien la salud, y si alguien pudo haber enfermado es desde el Estado a los civiles indefensos. No voy a hablar de la patología relacionada con la política. El fiscal Nisman apareció muerto de un tiro en la cabeza. Sobre eso tiene que responder Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? De cómo la oposición o los dichos pueden enfermar a un canciller en el poder, a un expresidente que en ese entonces tenía más poder que cualquier ciudadano. Ese es el punto uno. Lo que generó especulaciones es que dentro de la tropa... Que suelen ser fanáticos, aparecieron dudas, tanto bueno, al Alberto Fernández Eduardo Valdés lo dijo como Grabois, se mostraron incómodos con el video, que era patético, mm. pero no suelen aparecer esas mm. críticas a lo que hace mm. la emperatriz. Valdés incluso llegó más lejos como para decir, no creo que se presente, tienen miedo, es el miedo de los que tuvieron el poder omnímodo y se enfrentan oh. con la república. Me parece que eso eh, es lo que está revelando el video. Y no casualmente buscan asilo en la dictadura cubana. Ellos tenían dos modelos que a veces nos acusan de paranoicos o macartistas por mencionar lo que simplemente ellos proponían como utopía para el país. Ellos hablaban de Venezuela y de Chávez como líderes a seguir. Ellos inventaron el Día del Montonero. No es que uno salió a gritar histéricamente esas cosas. Simplemente señalaba... Lo que ellos decían. Y Cristina sigue confiando en la dictadura cubana como el, la potencia eh, médica de la humanidad, eh, que es, es un disparate. Entonces, todo, todas las personas de medianos recursos buscan eh, a las democracias occidentales para recibir el mejor tratamiento. Solo los multimillonarios pueden conseguir lo mejor en Cuba, que está terriblemente reducido para los que tengan millones de dólares, porque el pueblo cubano, cuando yo viajé. En el 97 no tenía acceso al algodón, a las agujas descartables. Y no creo que eso se haya modificado de una manera radical al día de hoy. Sí, la defensa de la dictadura cubana ya es una antigüedad que no, nadie tiene, no tiene vigencia, ni siquiera la vieja izquierda. Lo de Cuba fue un fracaso y, digamos, toda esa estructura, esa historia ya está vencida. Pero Cristiano lo presenta como un paradigma. No, no, ello, eso ¿no? es, es triste. Eso es triste, como lo de Chávez, como lo de Maduro. Son cosas con las cuales no, uno no tiene nada que ver porque la democracia es lo otro. Y yo, digamos, en ese sentido, no me reivindico haber votado más porque eso no lo quería y además le temía. Punto. Eso para mí es tajante. Eh, no, yo lo que te quería preguntar, Julio, es por qué, hagamos la pregunta al revés, ¿por qué ella no sería candidata? Porque convengamos que le va bien en las encuestas. Para poner cifras redondas está empatando con el presidente. Este, ella está convencida que la situación va a ser mucho peor de acá a las elecciones este, eh, y que por lo tanto podría ganar. ¿Por qué no va a ser candidata? No te puedo dar razones, porque el problema es, son personas que transitan el fanatismo. Uh -huh. Cuando yo veía esto de Ramos Padilla, digamos, me parecía a mí un grotesco. ¿Por qué? Porque los cuadernos desnudan un conjunto de delitos que yo como demócrata tengo que decir, está bien que la justicia actúe. Uh -huh. Entonces, en la toma de distancia... Ahora, ¿por qué también serían candidatos? Porque el hecho fundamental es que, por peor que anda Macri, que anda muy mal, la sociedad, yo no imagino retornando a Cristina. Lo de Cristina fue tan agresivo, tan sectario y tan fanático que en rigor ella es el sostén principal de Mauricio, por error de ella y por decisión, si queremos, de Durán Barba. Pero es muy triste que un país asuma el fracaso del presente por miedo al fracaso del pasado. Es, para mí son como dos versiones del fracaso. Yo preferiría que Macri, en lugar de criticar tanto el pasado, mostrara algunos aciertos. Pero digo, estamos como en algo que no le sirve ni a ella. No puedo decir qué va a ser porque no tengo nada que ver con su pensamiento. Bueno, ella siempre ha sido de mantener la incógnita sobre su si va a ser candidato o no hasta último momento. Pasó en el 2007. Si en no es candidata, que no queda nada. De eso no queda nada o no. Ya no queda nada. Ya no queda nada. vinieron ellos, ellos de la caja pública. Y para Pero mí. Pero no tiene, tiene es, gente, digamos, es el, entre, los no. de, la entre los. La realidad los aplastó. La gente de la oposición decía, tiene. Borges decía que un caballero solo defiende las causas perdidas. Y yo creo que el kirchnerismo nunca defendería una causa que no esté de antemano ganada. Y no la tienen ganada. No se van a arriesgar por una causa que no puedan ganar. No van a invertir dinero en ganar. Ellos ganan para ganar dinero. No van a invertir el dinero en una causa que tal vez puedan perder. Ese es mi análisis. ¿Y vos a, a, a quién te imaginás que Cristina Kirchner podría apoyar? Bueno, y lamentablemente, no sé si Julio, que porque yo coincido con todo lo que dijo, pero no sé si está acompañando a Lavagna, que fue efectivamente un muy buen ministro de Economía y que acompañó los mejores años del kirchnerismo, mm. eh, pero para mí, ¿cuál es la gran desventaja que presenta? Y, bueno, lo dijo Dualdi en su momento, dijo el que trajo el loco que se lo lleve, dijo literalmente, sí, Eduardo Dualdi. Era, dijo, era él. Eh, era él, él, lo había traído, él lo había traído y se planteaba que él se lo tenía que llevar él lo trajo, pero no se lo llevó. Me preocupa que alguien no solo no se lo lleve, sino que lo vuelva a traer. En este caso, que vuelva a traer a Cristina. Y lo cierto es que La Habana no jugó un papel decisivo en sacar sacarnos al kirchnerismo encima. El que lo jugó fue Macri. Cuando había que hablar contra la corrupción, sobre el asesinato del fiscal Nisman, sobre el, la asociación directa con el chavismo y luego con este impresentable que es Maduro, el que jugó ese rol y por eso Julio lo votó. Fue Macri. Y yo creo que esa historia. Pero jugamos mucho, yo también, por lo jugué. supuesto, vos personalmente pero jugamos fuerte. No la baña. No, la no, baña. Roberto no lo, no lo jugó porque tenía Roberto. otro lugar. Pero... Entonces, esa falta de juego en un momento decisivo, yo creo que paga un precio político, que es la de no ser hoy alternativa al kirchnerismo. Por eso creo que la alternativa hoy, aún, con sus eh, variados tropiezos, sigue siendo eh, Mauricio Macri como una garantía de no volver, no volver al populismo. Es cierto que falta. La indicación, que lo dije, lamentablemente, también no lo lamentable habernos encontrado, sino que repetí lo mismo hace, no sé, siete, ocho meses, de que queremos ver la luz al final del túnel. Eh, es cierto que una economía liberal, democrática, no te puede garantizar una utopía perfecta, pero sí lo mínimo que es que no haya inflación, una base para que haya igualdad de oportunidades. Para que haya igualdad de oportunidades hay que derrotar la inflación. Yo veo, ayer lo vi a Macri, digo, digo siempre, voté a Macri para que me saque de la grieta. Lo de ayer era el antiperonismo en estado puro. Para mí, lo que es Emilio Monzó, Federico Pinero, María Eugenia Vidal, digamos, el ala política del PRO fue derrotada por el ala de Marquito Peña y Durán Barba, que son los tipos de reivindiquemos el odio. Para poder reivindicar el odio tienen que tener algún acierto. Lo de ayer de Mauricio, su concepción, para mí fue muy pobre. Es solo el miedo que ve Cristina. Por eso digo, si Cristina desaparece, Macri pierde con cualquiera, con cualquier candidato. Eso lo dan todas las encuestas. Yo creo que no. ¿Por qué, Julio? Porque no hubo ningún otro candidato de los que hoy orbitan que haya sido tan decisivo en destruir, en derrotar, no destruir, en derrotar al populismo como lo fue Macri. Pero, pero antes y lo es, derrotó es, Massa. Massa la derrotó a Cristina en, antes. En la lo derrotó a sí. de Narváez. Digo, hubo derrota, hubo gente que se jugó. Yo no creo que la Argentina pare ahí, se detenga en el miedo a Cristina. Creo que es más allá. Macri es. La Argentina no es peronista o antiperonista. Nosotros tuvimos con la dictadura de Onganía un Krieger Bacena que fue brillante. Y tuvimos con el peronismo de Menem. Un caballo dromi que fueron desastrosos. Quiero decir, hay liberales lúcidos y liberales brutos, hay peronistas que fueron lúcidos. Digamos, no es peronismo radical o peronismo liberal. Hubo aciertos y hubo errores. Y para mí, hoy Mauricio Macri nos sacó de Cristina, lo firmo y lo hice. Ahora no alcanza. Un sí. país no puede para salir de eso quedarse acá. Creo que también hay que salir de la dicotomía peronismo-antiperonismo. Claro, no, no creo. Que el peronismo sea la explicación de la decadencia o de la falta de futuro de nuestro país, pero tampoco me parece que se lo pueda reivindicar ciegamente. El peronismo es Isabel Perón, el peronismo es la lo de de Siza, en Nadie lo reivindica ciegamente. Y agrego algo más, por ahí más duro, que terminó el peronismo, ya está, ya no pero representa nada. Es... Yo alguna vez escribí izquierda y derecha, categorías caducas, lo escribí en mm. eh, Clarín, en la página 2. Yo creo que la derecha como concepto dejó de existir. No se puede considerar en las categorías clásicas que este sea un gobierno de derecha. La izquierda sigue existiendo osificada. Es eh, un dinosaurio que sigue repitiendo consignas sin ninguna relación con la realidad. Y el peronismo no es un dinosaurio. No, nunca ocupó ese rol delirante que tuvo la izquierda porque Perón tenía un buen manejo del poder. Nunca fue a la guerra. Eh, se manejó siempre elegido por el pueblo etcétera, pero no resulta funcional a la realidad contemporánea. Terminó, y de hecho no representa nada. Puede ser peronista Menem o pero, Cristina, que eran antitéticos en eh, muchas cosas, ser salvo en la corrupción, al ser que ella todo, lo de... Él. Al ser todos no es nada. Yo siempre digo, Exacto. el peronismo es un recuerdo que da voto, punto. O sea, ya, ahora, la Argentina no tiene peronismo, no tiene radicalismo, no tiene liberalismo, no tiene estructuras políticas, tiene Macri, si acá a Macri no sabe qué queda. Tiene a Cristina, a Cristina, o sea, no hay estructuras de ideas y esa es nuestra debilidad. Pero yo, no, no es Julio un fenómeno mundial esto no, la crisis de los no, partidos. No, no se cruza a Uruguay, vos tenés de Sanguinetti a Tabaré, tenés derecha mm. y izquierda de, de respeto te cruzas a Chile. Mm. Digo, nosotros no tenemos nada. Yo digo, yo tengo 77 años, yo fui a Italia y España que eran mucho más pobres que nosotros. Hace 40 años 40 años, no 70, como dice Mauricio, siempre 70 es eh, para enganchar con la dictadura de lo, la década infame. ¿viste? La democracia no jodió, eso es 70. Es 40. La Argentina empieza a caer en el 75, 76, con Martínez de Hoz se endeuda y con Cavalo destruye la sociedad. O sea, destrucción mitad liberal, mitad peronista. El mejor gobierno de la democracia fue Alfonsín. Para mí, sin duda, fue Alfonsín. Y sin embargo, en ese momento ¿El lo le hizo la vida imposible, le cuestionaron desde el juicio a la junta, Pero hasta la ley de divorcio. Yo... Y hoy le cuestionan a Macri, jugar a los corruptos y también no jugar a los corruptos lo juegan. una parte a Cristina, digamos ese pedazo. Hasta Dualde le cuestiona. Dualde, lo que dice Dualde ya, no sabemos, Entonces, qué, ya porque... no sabemos quién es. No, Dualde, Dualde ya está. Y otro elemento muy eso? importante de Macri que me parece defendible es que abrió la discusión sobre la despenalización del, del aborto, perdón, porque se parece claro. a lo que hizo Eso, Alfonsín ¿sabes para qué? con ¿Qué el hizo? divorcio. Eso lo hizo Durán Barba para traerle el voto progresista. Yo le dije a Mauricio Macri, así los dos, el voto progresista, vos no te votas ni que le ates la mano. Vos traes el aborto, vas a crear una nueva fractura, que es el sueño de Durán Barba, dividir el país en pedacitos. Durán Barba es nefasto. Ahí no estoy de acuerdo, Julio. Yo creo que tanto cuando Macri en el debate con Cioli sacó el tema de denunciar a la dictadura venezolana como denunciar el pacto de impunidad con la República Islámica de Irán. Se metió en temas que, en los que no necesariamente iba a ser popular, pero mostró principios. Y en el tema de el la discriminación del aborto, que chiste, a, tiró la hizo, discusión, abrió la discusión hablé, contra el hecho de Cristina que le obturó, también hay un elemento he hecho, de principio Lo hizo para tomar barba el voto progresista y no lo vota no, ni la tía. No creo yo que estoy que... en contra del aborto, pero no dije toda mi vida. Se lo dije a él y me dijo, yo no lo voy a hacer. Pero no le dijo, en la cara, hablamos los dos solos, no tengo testigos. Después hablé con Marquitos Peña. Digamos, es un tema que. Fui, me tira cara, lo llamé a él, me atendió. Le dije, no lo largue, porque como no se va a resolver, va a ser una nueva división de la sociedad. Pensé que la idea de Duan Barra, que es el que les piensa, es que la división de la sociedad es el negocio. Yo quiero la democracia, quiero sacarme a Cristina, pero no quiero que Macri sea mi enemigo, ni que él diga que yo lo soy. Yo creo que en, en, el, mm. en el armado de Cambiemos con los radicales, con Lilita Carrió y con la gente de Macri sí puede haber en este momento de crisis una nueva oportunidad, la creación de un nuevo movimiento no político, sino por lo menos intelectual o social. Los movimientos políticos sabemos son eh, efímeros, así como Alfonsín pensó que iba a formar el tercer movimiento sí, histórico y no hizo. Y no, no, se cabe, basta sí. con dejar el país mejor de lo que lo encontramos. Con eso nos alcanza. Con eso alcanza. Después cambia el nombre, no tengo mm. problemas, pero sí puede aparecer una socialdemocracia en lo que hace a las costumbres, al liberalismo eh, de los hábitos, de permitir claro. el matrimonio igualitario, de, en, en disidencia con vos, Julio, sin la despenalización del aborto, y liberalismo eh, social en lo económico, eh, donde se respete la propiedad privada, donde se respete a los emprendedores, se defienda a las pymes, etcétera, que la Argentina no lo conoció. No, hasta ahora no logramos eso que parece mínimo sentido común. Y déjame que diga esto, que tal vez quedó pueril, pero yo escucho a Lula, escucho a Pepe Mujica y escucho a Macri, me siento más cerca de cómo piensa Macri. A Lula y a Pepe Mujica le fue mucho mejor económicamente, pero me parece que la Argentina tiene mayores posibilidades con ese pensamiento, ah, repito, de socialdemócrata en lo que hace a las costumbres y más de dar respeto por el trabajo privado en lo que hace a la economía. Pepe Mujica, para mí, en lo esencial, es el diálogo con Sanguinetti. O sea, el país de adversarios es el país que sale. Eh, bueno, eso es lo que envidiamos El país de enemigo, como el Chile. Y a Macri yo le pido que salga del país de enemigo. Y Durán Barba dice que yo soy su enemigo. Entonces, el tema central es que yo les envidio el talento, pero les envidio la relación. Si no somos adversarios, nos vamos a hundir en manos de Macri o de Cristina. La Argentina no soporta... Esta confrontación. ¿Y vos crees que la baña va a ser el candidato? Yo estoy al lado de la baña, sí, va a ser candidato solamente si sale de la grieta. Y eso pido que vengan radicales, Lipchin, socialista, este, un pedazo de peronismo chico, nos sacamos cristina encima. Pero quiero una definición de salir de la grieta: o pacificamos o nos suicidamos. Pero en esto de la baña, de que no va a ser, no quiere ir a una interna. Si no hay ¿cómo? partido. ¿Cómo va a tener interna, Joaquín? ¿En no, dónde bueno, hacemos la bueno, interna? ¿En tu hay... casa o en la mía? <laughs> si no hay partido. Pero, bueno, hay dos candidatos peronistas que dicen que quieren ir a una interna con la baña, que son Massa y Urtubey. Sí. Primero, hay que largar, ver mm -hmm. la encuesta y después tener un partido. No sé sí, si. Sí. Yo creo que la baña puede ir por el socialismo de. Este, del socialismo Santa Fe, Santa Fe. Y así, de Santa Fe que es un socialismo nacional sí. y ahí no va a venir ni youtube ni este, Massa entonces el tema central está en lanzar la candidatura y ver cuánto crecemos después cuánto le queda a nosotros para ver si competimos o no pero el para mí es la pacificación más allá de la baña Macri o Cristina o pacificamos o nos suicidamos no, yo no tengo mucho para discutir a lo que dice Julio. De hecho, estoy de acuerdo con él en que hay que desarticular al kirchnerismo y que en eso podemos estar juntos. Y luego las alternativas son variadas, no infinitas lamentablemente. Y como decía nuevamente Dualde, yo no creo que estemos condenados al éxito, pero definitivamente no estamos condenados al fracaso. No estamos condenados al fracaso. Ahora, déjenme hacerle una pregunta, porque acá este, se da por hecho que el gobierno es el que impulsa la, la eh, división, la grieta. Yo no, a mí no cabe, no cabe ninguna duda que al gobierno le interesa y le es fundamental que Cristina sea candidata. Ahora lo que yo veo en la sociedad es que hay una grieta natural en la sociedad, que no necesita que nadie la impulse. ¿No? Eh, que hay una bronca hacia Cristina de algunos y hay una bronca hacia Maxi de parte de otros. ¿Ustedes coinciden con esto? Eh, yo pienso que sí, que las grietas preexisten, incluso claro. al kirchnerismo, bueno, la clásica peronismo y antiperonismo, pero que el kirchnerismo la ahondó sí, sí. con una fuerza de la izquierda revolucionaria en su ímpetu, ¿no? en, sí, sí. Eh, que incluyó la ideología, pero sobre sí. todo en el ímpetu, como nunca había ocurrido desde el 83. Como a veces cita Julio, el abrazo Perón-Balbín, Alfonsín lo intensificó y cuando fueron las asonadas militares estaba Cafiero al lado de Alfonsín, Pero también estaba, estaba Manzano estaba, en aquel palco. Montón, nosotros, debes haber vos. Eso se mantuvo hasta el kirchnerismo. El kirchnerismo volvió a generar una dicotomía de vida o muerte. Pero si Cristina no se presenta, que es muy probable, ya sería un éxito nuevamente de la República. Ya sería un éxito no solo del presidente de Macri, sino de gente ahí, como Julio, hay, que acompañó, firmo, acompañó esa salida del autoritarismo para que la, la rivalidad, no la enemistad, no enemigos, sino que los rivales vuelvan a ser Daniel, alternativas para. republicanas. Yo aclaro que en decisión del macrismo a quien voté, soy tan enemigo yo como el kirchnerismo. Y eso lo viví, no voy a dar los datos concretos, lo viví. El destrato, y la... cuando vos apoyaste, pero para ser aliado, porque yo no me voy a hacer del PRO. Dos veces me dijo Mauricio venía mi y loco, mirá el pro. Yo soy peronista, apoyo la democracia. En lo que coincido, aplaudo. En la justicia, mejoró por virtud del gobierno de Macri. Yo esto no lo puedo negar. Yo veo lo de Ramos Padilla y me da vergüenza. A ver si nos queda claro. Me parece un recurso absurdo de un sector al que no quiero ni ver. En esto comparto con el gobierno. Dentro de este contexto, tenemos que hacer la democracia. Ya les conozco los dos. ¿eh? Una pausa. Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo, que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Córdoba entre todos, gobierno de la provincia de Córdoba. Biogénesis Vagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Necesita renovar el parque automotor de su empresa, piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número uno en subastas industriales. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. OSPE Obra Social de Petroleros opera online en ospesalud.com.ar Estamos arreglando 1500 pozos con obras en todo Morón continúa el plan integral de bacheo para mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos Morón Gobierno ¿Está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas, Energía Humana al Servicio del Cliente. Mi colega Carolina Moroso que hoy ya lleva toda la tarde, estuvo en TN hoy, inauguraste el programa junto con Nicolás Buñazqui. Así es, y Santi Dorrego, TN Central, uh -huh. pero bueno, estamos firmes aquí en Llano como todos los lunes. Con un tema trágico, dramático fue el de Nueva Zelanda, ¿no? Así es, con un tema muy trágico que además fue una sorpresa. Nueva Zelanda generalmente no llega a los grandes títulos de los medios del mundo y cuando llega es o porque, es un país está muy lleg Exacto, porque está llegando muy arriba en los índices de transparencia o porque tiene algún indicador social particularmente extraordinario en el sentido literal del término. Y esta vez llegó a los títulos del mundo porque justamente fue blanco del peor ataque terrorista en su historia, hubo una masacre, como ustedes saben, el viernes pasado, que tuvo como blanco dos mezquitas uh -huh. en la ciudad de Christchurch. Recordemos además que Nueva Zelanda. Al revés de cómo venía, porque este fue un atentado contra los musulmanes. Exactamente, ¿no? este uh -huh. es un atentado, y, y justamente sobre esto quería uh -huh. poner mi atención hoy, sobre las reflexiones que deja el atentado uh -huh. de Nueva Zelanda y que tiene un componente de islamofobia, ¿no? Claro. Esta nueva palabra de la que vamos el a hablar. El odio al islamismo, ¿no? El odio al islamismo que viene, por supuesto, de igualar al islamismo también con los grupos eh, extremistas islámicos, que nada tiene que ver y que incluso recién hablábamos en, en TN Central con Ilan Shtulman, el embajador de Israel aquí en la Argentina, a propósito, mm. por supuesto, del caso de, de los dos iraníes que ingresaron al país con documentos falsos y él decía hablaba justamente de que algunas de las víctimas de la violencia de estos grupos extremistas o, la, o las de las mayores víctimas incluso uh -huh. son los propios musulmanes no es cierto claro. entonces bueno en, en medio de todo esto se generan o estos grupos extremistas por supuesto oportunamente y para perpetrar sus hechos de violencia atroz generan esta confusión de igualar al pueblo musulmán con el extremismo que por supuesto nada tienen que ver, ¿no es cierto? Bueno, esto sucedió, sucedió cerca de, de las 14 horas de Nueva Zelanda, por supuesto, conmocionó al mundo, 49 personas murieron ese día. Eh, una, se sumó la persona número 50, eh, el fallecimiento número 50 durante el fin de semana, pero por supuesto suscitó muchísimas reflexiones. Por un lado, esto que te decía, ¿no? El peligro de la islamofobia. Esta persona sí. había publicado en su perfil, se, se trata de Brenton el asesino, Tarrant, ¿no? el, el asesino o el principal atacante, sí, claro, ¿no? Porque pues también detuvieron a otras personas, tres sí. en total. Eh, el principal atacante Brenton Tarrant había publicado en sus redes sociales. Un, eh, una especie de manifiesto de eh, ultraderecha, extremista, uh -huh. anti inmigración que se llama The Great Replacement, ¿no? La gran sustitución, donde habla, por supuesto, de que estas personas nunca llegarán a poblar nuestras tierras. Casualmente elige Nueva Zelanda, que es un país que ha acogido a muchísimos refugiados y que es conocido justamente por su amplitud con respecto Pero no a la migración. No eran diversidad. los asesinos de Nueva Zelanda. No, él era de Australia, ¿no es cierto? Uh -huh. Después hay muchísimas, una persona de 28, Años, eh, se supo que es un entrenador, al menos eso trascendió ahora. Eh, pero bueno, es una persona que, lejos de dar un marcha atrás, es una persona que ha sido, digamos, muy clara, compareció ante, mm. ante los tribunales, y por lo que dicen, incluso hizo un gesto, ¿no? Como de, de mm. la supremacía blanca, ¿no? Claro. Eh, por, lo, por lo que trascendió justamente de, de ese episodio de los últimos días. Pero como te decía. Cuelga este gran manifiesto, ¿no? Donde eh, habla, por supuesto, de eh, los, los derechos de los trabajadores, la protección de la herencia o de la tradición heritage y de la cultura, de la autonomía étnica, de la ley y el orden, uh -huh. ¿no? Todas estas proclamas que tienen que ver con estos movimientos de supremacía blanca que tienen foco... casi, casi nazi, ¿no? Exactamente, básicamente, claro. sí. Ah. Eh, obviamente, esta es una persona de origen australiano. Rápidamente, el primer ministro de Australia salió a decir que eh, se trataba de una persona justamente de extrema derecha con estas ideas, ¿no? Claramente racistas. Llama la atención, como te decía, que esto se, da en, eh, esto se da en Nueva Zelanda, pero por supuesto también tiene muchísimo que ver con Australia, porque el atacante es de Australia y porque por supuesto habrá toda una, mm. imagino, una investigación también interna respecto están muy de cerca, los dos si esta persona. Están muy cerca, son países hermanos, vale. incluso son países donde siempre lo que sucede en uno repercute mm. en el otro. Trascendió una historia. Yo eh, conozco. Dos personas eh, muy queridas, por cierto, que viven en Australia y estaban absolutamente tomados, por supuesto, por este tema en los últimos días, y me mandaban algunas de las imágenes virales de esos días. Esta era una, ¿no? De los últimos días, el Hello Brother, porque eh, hay una historia que recorrió y conmocionó al mundo de las redes de que al parecer el atacante, cuando entró a una de las mezquitas, se habría encontrado con una persona que lo saludó. Hola, hermano. Hello yeah. Brother. Y ah, por eso, justamente, esta ilustración también se hizo viral en el marco de. El repudio a la islamofobia claro. y a este ataque, esta verdadera masacre, que es sin duda, si lo dijo Jacinda eh, Andern, que es la, la primera ministra de sí. Nueva Zelanda, el día más oscuro de la historia de ese país. Bueno, te quiero eh, llevar a otro foco de reflexión que uh -huh. se suscitó a partir de este tema y que tiene que ver con las restricciones de las armas. Y aquí, fíjate cómo vos. Eh, Ahora pensás los temas y son temas globales claro. y son temas que atraviesan el mundo, porque claramente podés extrapolar este mismo debate a los Estados Unidos, claro. ¿no? que tiene una cultura probar más claro. distinta ¿no? al, al caso uh -huh. Neozelandés. Pero sin duda se plantea el mismo debate cada vez que aparece una masacre de estas características o masacres directamente en colegios, ¿no? Eh, Jacinda dijo, nuestras leyes sobre armas van a cambiar. Te invito a que escuchemos, la verdad, la manera absolutamente asertiva que tenía esta mujer que por supuesto salió a hablar en conferencia de prensa de manera muy clara con respecto a la intolerancia total de Nueva Zelanda, conocido como uno de los países más tolerantes del mundo al terrorismo. I can tell you one thing right now. Our gun laws will change. There have been attempts to change our laws in 2005, 2012, and after an inquiry in 2017. Now is the time for change. There are obviously questions being asked of how this person was able to enter the country and undertake this act of terror. Three people. Have been arrested in relation to this event. One Australian citizen will appear in court today, charged with murder. This individual has travelled around the world with sporadic periods of time spent in New Zealand. They were not a resident of Christchurch. Bueno, como ves, este es uno de los focos de debate que suscitó, pero por supuesto también está otra de las preguntas que se genera, que es, ¿hay un lugar seguro? O sea, esto pasó en Nueva Zelanda, es un país, como te decía, conocido por su apertura a la diversidad de ideas, a las diversidades étnicas, esto pasó en ese país, conocido también por sus grandes indicadores sociales, por ser un país donde... No, no vienen este tipo de noticias de aquí. ¿Hay algún lugar seguro en el mundo? Leía eh, una declaración de un, de un funcionario de la policía de allá que decía: hemos perdido nuestra inocencia, ¿no? quizás de encontrarse de repente en un lugar remoto donde pensaban que no podía pasar nada y donde realmente sin dudas habrá un montón de problemas, pero algunas de las condiciones sociales son bastante idílicas, no? sobre claro. todo observándolas desde otro lado del mundo, han perdido su inocencia respecto de la seguridad y cuánto pueden ser blanco de ataques que tienen este, este ribete y este componente ya internacional. Esto es un mensaje al mundo. Como conclusión, el problema es el fanatismo. Sin no duda. las religiones. Eh, sin duda, sin duda, Joaquín, te sumo otra cosa más. En este, en este ataque, en esta gran masacre, lo que se observó también es que la plataforma de las redes fueron parte del escenario en el que esta persona pergenió, Brenton Tarrant, pergenió este ataque. Va a haber que hacer una reflexión muy muy profunda respecto de cómo, de sobre el papel de las redes sociales, su responsabilidad, su capacidad o no de controlar el contenido que se sube y la manera y la velocidad en la que este contenido se viraliza y sobre todo su capacidad de monitorear la proliferación de los discursos del odio en las redes sociales. Muy bien, muchas gracias. A vos. Después de la pausa, Venezuela. La situación de Venezuela después o durante, no sabemos bien, del apagón que dejó a casi todo el país sin electricidad, que provocó muchos muertos en, que estaban enfermos, que necesitaban este, electricidad, los quirófanos, que necesitaban, en fin, una serie de. Y también mucho más hambruna porque obviamente la comida que había, la poca comida que había, se empezó a descomponer. Estoy, estoy con, para hablar de ese tema con Miguel Velarde, que es un analista político venezolano. Y con Álvaro de la Madrid, que es dirigente de la Unión Cívica Radical en la Argentina, pero también este, ha viajado y viaja permanentemente a Venezuela y acaba de publicar un libro que se llama Malandros, a ver si la cámara está por ahí, que se llama Malandro, Malandros Malandros, este, y que los va a, a presentar, entre otros, la ministra Patricia Bullrich, este, creo que no sé cuándo cuándo es la presentación. El miércoles 20 a las 19 horas en el Centro Cultural Kirchner. Ah, en el Centro Cultural Kirchner. Muy bien. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerles es cómo vivió eh, o vive Venezuela este apagón que, por lo que uno lee de los medios, es, es, es dramático, ¿no? Dramático, y vive Joaquín de manera dramática, justamente esa es la palabra. Porque, eh, como bien decías, no solamente ha tenido una duración larga, sino que en algunos lugares todavía persiste, uh -huh. y en otros lugares, como la misma Caracas. Y llevamos si ya 10 días. Sí, ya vamos a 10 días, y además eh, en otros lugares, como la misma Caracas, que ha tenido un impacto muy grande, eh, la luz va y viene. Porque lo que estamos viviendo ahora no ha sido un problema puntual. Eh, si no es el colapso del sistema eléctrico que es parte del colapso del modelo chavista que se uh -huh. ha implantado hace 20 años en el país y que ahora estamos viendo sus consecuencias y que lamentablemente y, y esto pasa por la falta de inversión por, porque además a mí lo que me llama la atención es que Venezuela tenga problemas de energía en un país que tiene la mayor reserva de uh -huh. petróleo y gas del mundo sería cómico si no si no fuera trágico no uh -huh. y por eso el, el libro de Álvaro es tan pertinente desde su título Malandros, que en Venezuela es una palabra que se usa mucho para, para llamar a los ladrones, a los corruptos, a los uh -huh. delincuentes, porque lo que pasa en Venezuela en tema de la electricidad, pero en todo en general, no es ineficiencia, no es ineptitud, no es una mala gestión. Es la peor corrupción que haya podido ver la región en su historia y es consecuencia de los malandros que desde hace 20 años están en el poder y que se han robado hasta el último bolívar que debían haber invertido en generadores, en inversión, en renovación del sistema uh -huh. y que como obviamente no lo han hecho, ahora se están viendo las consecuencias de eso. Uh -huh. Álvaro, ¿en el libro hay alguna cifra aproximada de lo que se, se, se llevaron? ¿De la cantidad de dinero que se robaron? Estamos hablando de, de billones de dólares, la cifra es, es de una Debe magnitud... decir, de miles de millones. De miles de millones porque esta corrupción, como dice Miguel, que tiene tantos años, esto no fue algo que se dio por, por casualidad, sí. esto fue planificado, si no se hubiese podido dar de esta manera, eh, no solo tiene que ver con el petróleo, también tiene que ver con el oro, con el coltán, con la esmeralda y claro, fundamentalmente, con, otros recursos que y tiene, fundamentalmente con el narcotráfico, ¿sí? mm -hmm. con una alianza de, del chavismo con, con la FARC a través de Dado de Cabello, el Cartel de los Soles. Y el kirchnerismo en su momento, porque nosotros tuvimos que ver con eso. ¿Pero como, el kirchnerismo vinculado con el narcotráfico? Vinculado con el narcotráfico, yo lo denuncié en la justicia. Eh, eso explica la desradarización del norte que hubo en el país. Eso explica haber corrido a la, a la, a la empresa francesa eh, Tales Spectrum del, uh -huh. del control del espacio radioeléctrico para crear lo que yo digo en el libro, las Panamericanas de la droga. ¿sí? El kirchnerismo uh -huh. le incorporó a esa alianza estratégica. De, de Miraflores con, con la FARC, que fueron corridas por, por, eh, por Uribe uh -huh. eh, y se asentaron en el territorio venezolano, le dio un nuevo puerto de salida a, a la droga. Pero te quería señalar, Joaquín, que estando en Venezuela en el 2017, cuando germinó la idea del libro, eh, fui acompañado por Miguel, eh, eh, fui a al, la al Asamblea Nacional, estuve uh -huh. con dirigentes de la oposición. Estuve en, en Valencia, en el estado Carabobo, donde, donde se, el, el régimen ha sido más duro que, que en otros lugares porque aplica el plan Zamora, que es la posibilidad de meter preso a ciudadanos aplicando la justicia militar. Eh, vi esta situación de los apagones. Y los apagones, para que la gente lo entienda, un, en, si, sin luz, una hora se mueren todos los pacientes que están en terapia intensiva. En 15 horas nos quedamos sin insulina. ¿Sí? En, un en 20 horas ya no sale agua de la canilla. En un día perecen todos los alimentos que estaban en la, uh -huh. en la heladera. En dos días se mueren todos los niños que estaban en, en, en cuidados neonatales. ¿sí? En tres días el agua deja de ser potable y en cinco días se mueren todas las personas que necesitan diálisis. Y en Venezuela llevamos 10 días. Es decir, el doble de todo eso que te señalé. Por eso que... Como bien dice Antonio Ledesma en el prólogo del libro, de esto se trata lisa y llanamente, y hay que decirlo así, porque así se explica mejor, uh -huh. de un exterminio que está llevando a cabo contra el pueblo venezolano este, Maduro y, y sus secuaces que tienen que ver con el narcotráfico. Hay dos principios en materia de derecho internacional que todos los compartimos. El principio de autodeterminación de los pueblos. Pero que en Venezuela no aplica porque ese pueblo ya no se puede autodeterminar porque no tiene libertad claro. y ha sido secuestrado. Y la no injerencia en los asuntos internos, ¿sí? la no intervención en los asuntos internos. Salvo en, derecho, en cuestión de derechos humanos. Claro, como en este caso, pero lo que iba es que Venezuela ya está intervenida. Ya está intervenida por Cuba, por el G2 cubano, por Rusia, por China, por Turquía, por Hezbollah, por Irán. Entonces, lo que debe. Eh, quedar en claro en materia de derecho internacional es la obligación de reparar. ¿sí? Lo que muestra Venezuela al mundo es que hubo una falla de la comunidad internacional y que nos obliga para adelante a hacer un nuevo rediseño de resguardo de la democracia a nivel global. Eh, Miguel, lo que te quería preguntar es cómo se explica esto de que haya durado tanto tiempo la situación de dos presidentes conviviendo. Porque cuando apareció Guaidó, parecía que la situación, bueno, y además recibió el apoyo de muchos países, de creo que 60 o 70 países, ah, 60, sí. después el gobierno norteamericano este, eh, directamente no gira a Venezuela en los dólares de PDVSA que se comercializan en Estados Unidos, eh, parecía que la cosa se encaminaba a un final más rápido. Y sin embargo, esto parece haberse congelado en eso, en que hay dos presidentes y nadie sabe quién, quién manda. ¿Cómo se explica esto? Bueno, todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años ha sido inédito y, y esto también lo está haciendo. Ahora, el punto que tocas es fundamental porque el manejo de las expectativas es clave, especialmente por parte de Guaidó, el presidente encargado, que es el que tiene el apoyo mm. no solamente mm. de más del 90% de los venezolanos, sino también de más de 60 países del mundo, incluso de algunos organismos internacionales como el BID que ya han reconocido al representante de Guaidó, etcétera. Ahora. Eh, alguna gente puede pensar que estamos en un punto muerto, estancados, uh -huh. y no es verdad. Yo creo que todavía están en movimiento muchas cosas. Por ejemplo, las sanciones de los Estados Unidos que se anuncian el 28 de enero, en realidad, eh, en, en términos prácticos, empiezan a tener efecto el 28 de abril, 90 uh -huh. días después, que es cuando empieza a dejar uh -huh. de llegar los pagos, etcétera Entonces, cosas como esa, es decir, toman que la falta tiempo. de dólares todavía no se sintió no en la economía de Venezuela. Cada. Y además la verdad es que eh, mientras tanto el régimen de Maduro uh -huh. sigue buscando inventar, que para eso son muy buenos, nuevas eh, modalidades para esquivar las sanciones, uh -huh. para apoyarse en Rusia, para apoyarse en China, que todavía de alguna manera... Pero ponen apoyan. plata Rusia y China, pues yo tengo eh, mis dudas. Por lo menos no cobran la que, la, la, los muchos miles de millones uh -huh. de dólares que les deben. Uh -huh. y, y con eso, eso ya es una ayuda, porque se le vienen venciendo uh -huh. plazos de pago y con extenderle eso, de alguna uh -huh. manera ahora no están poniendo más dinero porque tampoco son tontos. Los rusos y los chinos primero lo que quieren es no perder la inversión que han, que han tenido en Venezuela, lo cual es un punto interesante de cara a lo que va a pasar esta semana. Ahí se sabe que hay una reunión bilateral entre representantes de los Estados Unidos y rusos para tocar el tema venezolano. Bolsonaro está eh, eh, hoy y mañana en Washington, mañana se reúne con Trump y hoy día ha hecho declaraciones muy fuertes en relación a Venezuela y a lo que decía Álvaro, a la responsabilidad de la comunidad internacional de actuar de una manera mucho más contundente sobre lo que está pasando en Venezuela. Porque además, eh, Joaquín, la gente se ha dado cuenta y el mundo se ha dado cuenta de que el problema de Venezuela ya no es solo de los venezolanos. En la región los países se han dado cuenta de eso porque el problema les ha empezado a entrar caminando por las fronteras, como ha pasado incluso en Argentina, donde hay decenas de miles de venezolanos que llegan y muchos uh -huh. miles que llegan semanalmente a buscar eh, sobrevivir. Y en son muy buenos trabajando según toda la... Y son la muy agradecidos que, con lo que bien. reciben de Argentina y, y, y de, mm -hmm. de la manera en la que se los ha recibido a ellos. Pero eso es insostenible. Eh, eh, en algún momento, si esto no cambia más o menos pronto, este año el éxodo va a ser todavía mucho más grande de lo que ha sido el año pasado. Pero además, eh, hasta en números podemos ver la magnitud del, del caos. Si el 2018 la hiperinflación ha sido más de un millón por ciento... Aquí se sufre bastante con el 40%, más de un millón por ciento ha sido en Venezuela y este año se pronostica en más de 20 millones por ciento. Si es que no hay un cambio. Pero no, no hay moneda entonces. La moneda, la, la moneda no vale nada. En, en, en la mayoría de los casos el papel, el material con, con este, el que está vale hecho, el más que, el vale, vale más que, que, más que, más que, el, que el valor, que, que, que el valor supuesto, supuesto del, del billete. Y eh, el tema central es ese, es decir, esto es inédito, por eso ha costado tanto también enfrentarlo no solamente a la comunidad internacional ahora, sino a nosotros desde adentro. Álvaro ha estado ahí en mayo del 2017, ha estado por, por más de 10 días y además ha estado en los días quizás más complejos de los últimos años, porque eran eh, esas fechas de muchas protestas mm. en la mm. calle, muertos, represión, etcétera Y él ha visto en primera persona también que la gente haya hecho todo lo que estaba a su alcance. Ha votado cuando ha tenido que votar, ha marchado y protestado cuando ha tenido que protestar, ha hecho huelga, ha hecho paros, desde hace más de 15 años está haciendo de todo para no estar en esto, y lamentablemente ha quedado claro que los venezolanos solos no pueden. Ahora necesitan de la mano amiga, que la están recibiendo la comunidad internacional, pero ahora necesitan de esa mano amiga mucho más firme para lograr lo antes posible un cambio, porque si no, esto ya no es una crisis humanitaria, es una catástrofe humanitaria que va a ser una aniquilación, como muy bien dice el alcalde Ledesma en el prólogo del libro. Una, una última pregunta, este, ¿Te animas a, a llevar este libro y presentarlo en Venezuela? Bueno, yo ya no puedo entrar, Joaquín, a Venezuela. Ah, ¿no? no, porque claro, ellos que, com cometieron el error en su momento de dejarme entrar. Fue muy difícil entrar a Venezuela. Eh, yo llevé adelante todos los tips que, que Miguel y los amigos mm. me, me hicieron para, para poder entrar. Por supuesto, te abren la valija, tenía una reserva de hotel, tenía este, ojotas, mallas, eh, bronceador, eh, protector. Y yo dije que iba a Tucacas, que son unas playas muy interesantes que hay junto con Margarita, quizás las dos más interesantes de Venezuela. Mm. Pero bueno, desplegué actividad política, como me dijo María Corina Machado, estando en Venezuela, ya no te van a expulsar del país, pero no entras más. Y, y ese es el desafío que yo lo planteo en el libro. Yo voy a volver a Venezuela, tengo muchos amigos. Uno mm. cree que en la vida no hay que cambiar de amigos, sino que hay que sumar amigos. Y, y yo voy a volver. Y mi vuelta a Venezuela va a ser cuando se, cuando se recupere la democracia. Con Guaidó se empieza un proceso que es indetenible, inmodificable e irreversible. Pero puede durar un tiempo. Lo que no debemos caer es en el juego de Miraflores. ¿A qué apunta Maduro? A que pase como en Siria. A que por lo menos, de mínima, ellos puedan tener en Venezuela una inestabilidad estable, de alguna manera. Algo que le permita... Que sea cuestionado, pero que siga, siga siendo cuestión. Continuar eh, en el poder. Y me parece que la comunidad internacional eh, tiene, que, tiene que tomar medidas porque durante muchísimos años quitó la mirada del mal. Y quitó la mirada del mal porque lo que ocurre en Venezuela también hay que explicarlo en la cuestión geopolítica. Lo que ocurre en Venezuela tiene que ver con la importancia geopolítica de ese territorio y de ese lugar. ¿Sí? Y, y de alguna manera eso tiene, tiene que cambiar. El padecimiento y las la circunstancias desgarradoras que yo he visto en, en Venezuela son indecibles. Eh, es una cuestión eh, de humanidad. Así que como argentinos estamos orgullosos de colaborar porque vuelva sí. a la democracia eh, en Venezuela y, y un nunca más. La gente no quiere que Maduro cambie en Venezuela. La gente quiere salir de Maduro. Te agradezco a los dos. ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Una pausa. Auspician de llano. el gran protagonista para el almacenamiento y desarrollo de energías limpias. Adrián Mercado Comercio Exterior, generando cadenas de valor para el sector minero. Estamos arreglando 1.500 pozos. Con obras en todo Morón continúa el plan integral de bacheo para mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos. Morón Gobierno. a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento. Benita a San Juan. Petersen, desde 1920, construyendo el país. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Arba, Agencia de Recaudación, Buenos Aires, provincia. Tu esfuerzo transforma. En Vicente López seguimos acompañando a las escuelas y sus familias, con becas para uno de cada cuatro alumnos y un kit escolar completo para 13.500 chicos. Que todos los chicos estudien en igualdad de condiciones. Eso es vivir mejor. Cristina Kirchner fue eh, procesada por séptima vez, la mayoría de las veces por causas de corrupción, salvo dos casos que están en discusión. Uno es eh, la, el, la venta de dólar a futuro, que puede ser tomado por la Corte Suprema cuando lo decida, después que haya muchas sentencias este, de tribunal oral, de cámara de casación. Seguramente este tema lo va a tratar la cámara de casación. Eh, el de dólar a futuro, el de venta de dólares a futuro, puede ser tomado como una decisión política no justiciable. Y lo mismo pasa con el memorándum con Irán. Pero todos los otros son hechos de corrupción. El caso de los cuadernos, el caso de OTESur, de los sauces esto de hoy, el procedimiento de hoy, que es por el gas licuado. Esta es una causa muy importante, porque se habla de sobreprecios en la importación de gas que en su momento, cuando nos quedamos con gas, el quillarismo hizo de varios lugares del mundo y que traían a los este, puertos argentinos donde el gas licuado lo convertían en el gas que recibimos en los domicilios. Eh, ¿Por qué es importante esta causa además? Porque esto le dio, eh, le dio a, al juez Bonadío la posibilidad de tomar el caso de los cuadernos. ¿Por qué? Porque el señor Roberto Barata que era el segundo, la mano derecha de debido, se encargaba sobre todo de los temas de energía. Y esta causa es preexistente a la causa de los cuadernos. Eh, el, el chofer de Barata es precisamente el que escribió con detalles dónde iban, cuánto cobraban, a quién visitaban y todo lo demás. Entonces, la, la vinculación de estos señores de la causa de los cuadernos, con la anterior causa del gas licuado, es lo que lo convierte al juez boradío en el juez natural de la causa de los cuadernos. Por eso es importante también esta causa. En medio de este contexto, Cristina Kirchner se fue a Cuba con su hija. Y hay muchas versiones, a ver, una que no va a volver, no, ella va a volver. Va a volver en primer lugar porque ella tiene... Este, en, una, en un hecho insólito en la historia de la justicia argentina, se la autorizó teniendo en, en ese momento, hoy tiene tres pedidos de prisión preventiva, porque este procesamiento de hoy va con prisión preventiva, uno de ellos no este, uno de ellos ya fue confirmado de alguna manera por la Corte Suprema cuando la, la Corte Suprema se negó a tratar una apelación de Cristina Aguirre. Con lo cual, si ella no vuelve al país, se convierte inmediatamente en una prófuga. Y yo no me la imagino a Cristina eh, queriendo convertirse en una prófuga. Y en segundo lugar, porque yo creo que va a ser candidata. Va a ser candidata a presidenta porque ella tiene buenos números, nadie tiene mejor número de la oposición que ella. Este, ella cree que todo va a ir peor y que por lo tanto Macri va a estar mucho peor de lo que está ahora dentro de 5, 6, 7 meses. No hay razón para que ella no vuelva. Eh, la que posiblemente se quede con el tratamiento en Cuba es Florencia Kirchner, porque Florencia Kirchner es de los tres Kirchner la única que no tiene fueros parlamentarios. Y está eh, complicada en algunas causas judiciales, iniciada por lo que hicieron los padres. El caso Tesur, los Sausek, son empresas creadas por eh, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner para lavar dinero. Ella estaba, la pusieron a Florencia en el directorio de esas empresas que crearon para lavar dinero. Entonces, acá no importa, o no importa, no, digo, acá no es, el, el tema en cuestión no es lo que hizo Florencia Kirchner, sino lo que los padres le hicieron hacer a Florencia Kirchner. Este es el problema. Chao, hasta el lunes. No, perdón, los próximos dos lunes no voy a estar en el programa, nos vemos dentro de tres lunes. Chau, ahora sí.